Soy muy fan del cine de terror de los ochentas, Sobre, digo, soy muy fan de los ochentas en general. Porque <laughs> cuando estaba, estaba chavito, y yo creo que es cuando uno es más influenciable. Y me encantaba. En, aquí en Chihuahua, en, en los ochentas la gente que. Digo, no creo que nos esté viendo gente tan viejita como yo. Pero había dos canales de televisión. O sea, era. De repente, si tenía suerte, habría, abrían otro, pero luego lo cerraban. Entonces estaba el canal, del, el canal 5. Duró un rato. Pero era como repetición, entonces estaba el canal 2 y el canal 13, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y, y el que era dos horas menos todavía sí, no existía. Era, no, era TV uh -huh. Azteca y era Televisa, hice chingo. O sea, en sus nombres okay. anteriores, que era precisamente el Canal 2, que era Televisa, y el canal 13, que era TV Azteca. Tristico. Con todo lo que esto conlleva. Y había un canal local que eventualmente repetía en el canal 5. Y era. Pues era lo padre porque eran donde pasaban películas y pasaban caricaturas y estaba como más divertido. ¿no? Uno era que noticieros. El otro era pues como lo que es Televisa: telenovelas, noticieros. Lo y, mismo y, de y, y ahorita. Sí, mismo formato. Programas de canciones, sí. Nada no más que ahorita ya incluyen gente de la comunidad. Antes no. Antes ah. nada más para hacer chistes. Entonces, y TV Azteca igual. Programas como de noticias y cosas de repente un poquito más culturales, pero hasta ahí. Entonces lo que veía yo. De repente que pasaban películas de terror, pues ahí estaba. Mi mamá era muy fan de ir al cine y de ver películas de terror. Y yo de muy chavito, o sea, me llamaba mucho la atención. Y me llevaba a ver películas de terror. De, okay. de muy chavito, pero películas de terror de las que había visto ella, ¿no? O sea, que sabía, por ejemplo, que la novia Frankenstein, o ¿no? que cositas así, de, de la, las películas viejitas de la Hammer. Decían, ah, van a poner un festival de terror y va a salir este... Aquí le llamaban el escorpión del miedo, que, que se llama The Fingler, con Vincent Price. Y The Fingler es un, es un insecto raro que le crece a una persona que está este, parapléjica y es como su espina dorsal. Se hace un insecto y lo sale Y anda atacando gente no no, no, Esto es súper raro, pero es una película En blanco y negro, y solo se calmaba Con los gritos, porque Era del sistema nervioso de esta persona okay. Que no podía hablar Así el Kimimaro, pero de sí. Entonces, cuando, cuando, <laughs> el terror Porque era muda Y cuando la gente gritaba, se paralizaba Este este raro y se llamaba. Era así, una cosa bien rara, como con patas A ver, vamos a buscarlo The Tingler. O sea, Tingler, sí, Ting Ting, ting ah. ¿Qué conoces? Creo que es significa? Tingler, no. Sí, es Inachi. Tingler, okay. Tingler. Ahí está, ¿ve? O sea, es como un bicho ahí raro que, que pero aquí le pusieron el escorpión del miedo, porque es una parte de la columna. Mira, ve, parece, no, parece, no. parece un camarón, güey. O sea, o sea... parece un camarón gigante que ataca The gente. De Tingler. De es, es esta. <laughs> no mames. No, pero era una gozada, güey. O sea. Sí, sí, sí. Sí, era, sí. era muy, muy terrorífico que te saliera el escorpión del miedo. Ok. Pero, ¿cuál fue la primera que viste? ¿Sí, ¿Con cuál te enamoró? ¿O fue como. ¿Se te hizo hábito? No, sabes que en el canal 5 precisamente pasaban la regularmente las de la profecía, las originales. Entonces pasa. Ahí me aventé la profecía 1 y la profecía 2, que no mames, son. Yo no pude dormir porque estaba muy chavito, pero me, vol pero me volaron marmo. la cabeza. Hay ¿Por qué una... crees que suceda eso? O sea que, que sabes que te va a hacer daño y que te va a causar secuelas como de un mes, pero si no? todavía sigues gustando. O no, sea... no sé, no sé, pero. <laughs> hay es... algo en el ser humano que le encanta ser masoquista. ¿no? Pero hay gente, hay gente ya grande que evita a toda costa ver películas de terror, por ejemplo. Por lo mismo. Por lo mismo. O sea, porque sabe porque tiene autocontrol, o sea, y, y se quiere, sí. entonces dice, ¿para qué me hago daño? Y yo no, o sea, yo, yo, le, <laughs> yo, yo, no. le, yo me odio, entonces, desde muy chavito, y, y me llama mucho la atención, de verdad, de verdad, me llamaba mucho la atención. Entonces, todas estas cosas son las que te, te, van, te van creando y te van haciendo lo que eres. Yo me acuerdo mucho, mucho de, de una película este, que se llama, bueno, eh, Salem Slot, es una serie, es una miniserie. Y la, la hicieron película luego Pero bueno, porque la condensaron Y es de Toby Hopper, del, del director De Texas Chainsaw Massacre Hizo una película basada en un libro de, de Stephen King Y le pusieron el, La Hora del Vampiro Entonces la pasaban como miniserie en el Canal 5 y Me acuerdo muy bien porque en la casa había dos teles Una color así De, de, de las primeras, toda chafa Y había una en blanco y negro Entonces Como en la noche este, la veían Mis papás en su recámara o sea, la de color estaba como en la sala y la de blanco y negro estaba en su cámara. Okay. Entonces la veían ellos en, en, lo, en su recámara, en la de blanco y negro. ¿Qué te usaba mucho eso, ¿no? De tener la, la pantallita en la recámara sí. y la otra en la sala, ¿no? Sí. Entonces, eh, entonces <laughs> estaba. Ellos la veían y yo la quería ver porque veía el anuncio y que la hora del vampiro, y que no sé qué. Y, y fueron cuatro días seguidos, ¿no? Cuando salió, cada día salía un episodio. Y yo la quería ver. Me decía, mamá, no, dice, porque luego no puedes dormir y no me dejas dormir. O sea, porque pues ya es la noche, mamá. sí bueno, Pues se fueron ellos a verla a su recámara, pero tenían la puerta abierta porque era verano y yo estaba afuera de la recámara viéndola. Entonces me aventé casi toda la serie viéndola desde afuera desde la sí, de, me la acuerdo muy, de la recámara. Y evidentemente no pude dormir por como por cuatro noches. Me acuerdo mucho porque me habían regalado una tía, un rosario así en un huevito, güey, <laughs> me, me da mucha risa. Rosario en un, no un huevito. Rosario, era como un huevito de plástico y adentro traía un rosario de plástico, güey. Así, o sea, pues no sé, esas cosas raras, güey, que regalan <laughs> las tías, güey, no sé por qué, o sea, como que yo sé si era para niños o, o, o era algo subliminal que dijo el padre, este huevo con rosario, déselo al niño. No sé, o sea, no sé, no, no sé por qué. <laughs> Okay. Entonces yo, o sea, cada, yo cada noche que me voy a dormir se acaba sacaba del, del huevito. Ah, arroscable roscable todavía. Sí, sí, sí. Era, era como un huevito así azul. Okay. Me acuerdo mucho, pero era azul, de plástico, y lo, lo desenroscabas. Y adentro traía un rosario de plástico azul, güey. O sea, no así, sé por los qué. Lo sacaba en la maquinita de la iglesia. No, así varios... Es que era como de chiclera, güey. O, sea, o sea, te lo juro, güey. Te lo juro. Entonces, no sé. No sé, no sé, no sé. Era, era una tía así como hermana de mi tía que vivía en Estados Unidos. No sé si llegó mi tía a Estados Unidos con esta, con esta memorabilia de algún lugar raro de esos. Este, que había en Estados Unidos y se lo dio y dijo ay parece como de niño se lo da al niño pero yo tenía mi rosario <laughs> Mi rosario de plástico y me dormía con él güey o sea según yo para para no soñar cosas no mames o sea no soñaba cada cosa con los vampiros y la chingada. entonces pero ahí está el niño bien pinche serio pero de qué vampiros. te llamaba la atención en particular simplemente la adrenalina que te causaba verla o ya tenías como que un ojo analítico a ciertas cosas o lo sobrenatural, siempre, siempre me okay, llamaba la atención. como el misterio te llamaba la atención, sí. no tanto el sentir miedo. No, no, no. O sea, obviamente, pues no. ¿Quién, ¿Quién se quiere asustar por gusto, no? Nada más yo que me odio, como les, lo establecí hace ratito. Pero no, a mí me llamaba mucho la atención esto, esto, este rollo, ¿no? Los seres los vampiros. Existen los vampiros, existen las brujas, existe eh, todo esto que, que está como oculto, ¿no? Y sobre todo en, en la época en la que yo crecí. Para. Pues sí, que no, no veías. No era tan gráfica la violencia, ¿no? Entonces, para mí era muy, muy atrayente.